Soy Guillermo Rey Ardiz La Torre. Llevo trabajando en una compañía multinacional americana que se llama Alcoa, que está implantada a lo largo de todo en todo el mundo. Y actualmente llevo la responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos, de lo que es la división de productos laminados, dentro de la división de aeroespacial, productos industriales y transporte, de Alcoa Productos Laminados, llevando a las fábricas de Amorebieta en Bilbao, de Alicante y del sur de Francia de Castelsarrasen. Mi aportación al Máster de Recursos Humanos de la Universidad de Alicante son aproximadamente unos 25 años de experiencia a través de la pasión a las personas, habiendo trabajado en distintos entornos organizativos, en distintos sectores, como podría decir, pues empresas finlandesas, empresas americanas, empresas de capital francés, de capital inglés e incluso capital español, tanto familiares como grupos nacionales, así como sectores como puede ser básicamente siempre en el mundo de la industria, en sectores como el plástico, el papel y el metal, y sobre todo en la industria del packaging y el juguete también. En el área de recursos humanos no podemos decir que existan distintas perspectivas por países, o por lo menos no es mi percepción. Las perspectivas de recursos humanos vienen básicamente dadas por lo que son las culturas empresariales y las culturas de los grupos. Tenemos empresas que son punteras en temas de gestión de recursos humanos en España, que pueden estar al nivel de la mejor empresa que puede haber en un entorno internacional, y tenemos otras que tienen mucho por mejorar, pero también podemos hablar de multinacionales cuya gestión en el tema de recursos humanos, bueno, pues podría mejorarse también en muchos aspectos, por lo cual pienso que estamos a la altura como cualquier otro país, porque es un tema más de empresas que de países. A raíz, yo diría, del año 2008, del segundo semestre, cuando nos acudió la primera crisis, yo creo que todos aprendimos que la estructura tradicional organizativa que teníamos no estaba preparada para manejarse en entornos de incertidumbre, donde se requieren decisiones rápidas y donde se requiere una agilidad, yo diría, instantánea a la hora tanto de decidir como de implantar, como de dar nuestros servicios o productos a los clientes. Y creo que eso nos ha hecho reorientarnos en todo lo que eran las formas clásicas de estructurar nuestras organizaciones. A raíz de lo que he dicho antes, ¿verdad?, sería un poquito de necios el darte cuenta de que efectivamente tienes que cambiar y no cambiar. Es cierto que en estos momentos en Alcoa estamos trabajando en la implantación de un sistema organizativo absolutamente distinto. La base es ir a lo que son organizaciones Lean, y estamos básicamente orientando toda nuestra organización al cliente, pero traspasando el poder de decisión al núcleo operacional de las plantas. Estamos en lo que llaman los ingleses los self-directed teams. Es un proyecto que estamos poniendo en marcha y que básicamente es trasladar el poder de decisión a los niveles operativos de la planta, con el fin precisamente de poder ser mucho más rápidos en reaccionar ante cualquier vicisitud del mercado, del cliente, del producto, del proceso o de lo que se nos ponga por el medio. Y es un proyecto que estamos trabajando en él desde hace 2 años. Es difícil, es un camino sin retorno y es un camino largo que se va sedimentando poquito a poco y pasito a paso.